Cuando volvía frustrado del puerto de Buenaventura hasta donde se había ido, Francisco José de Caldas, más conocido entre nosotros como el Sabio Caldas, con la firme intención de emigrar para ponerse a salvo de la persecución de las autoridades coloniales, fue capturado con un amigo en una hacienda cercana a Popayán. Antes de continuar con esta historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X. Síguenos. Conducido a Santa Fe para ser juzgado de acuerdo con el procedimiento que se sigue a los militares, el Sabio Caldas confesó todo lo que había hecho en favor de la causa de la independencia, pero pidió que le permitieran conservar su vida únicamente mientras terminaba el trabajo que venía haciendo para la expedición botánica, así fuera, dentro de un calabozo y encadenado. Si bien los miembros del tribunal que lo juzgaba quedaron conmovidos, pero no podían hacer nada porque la orden que venía de arriba era juzgarlo sí, pero de antemano estaba condenado a muerte. Y así tal cual lo hicieron. El Sabio Caldas recibió su sentencia de morir fusilado. De todos modos, los miembros del tribunal, conmovidos como habían quedado, pidieron al capitán Pascual Enrile, que era el segundo al mando de la expedición de reconquista y comandante de la flota naval enviada por la corona española bajo las órdenes de Pablo Morillo, pues bien, los miembros del tribunal pidieron al capitán Enrile que le concediera el indulto o al menos una prórroga de su ejecución al Sabio Caldas. Se dice que este militarote contestó despectivamente: España no necesita de sabios, aun cuando esta frase también ha sido atribuida al propio Pablo Morillo. Por lo que de inmediato el Sabio Caldas fue dispuesto para ser fusilado al día siguiente, como en efecto ocurrió el 28 de octubre de 1816 en Santa Fe. Cuentan sus compañeros de prisión que cuando Caldas salía para el cadalso, tomó en sus manos un carbón que estaba en las cenizas que habían quedado en una fogata de la guardia y escribió en la pared una O alargada en la que trazó una línea por la mitad que significaba O negra y larga partida. De manera que cuando sus compañeros iban a ser fusilados, la veían cuando hacían el mismo camino mortal por donde condujeron al Sabio Caldas, que además de ejecutado en la plazuela de San Francisco, le confiscaron todos sus bienes, que consistían únicamente en sus manuscritos, una imprenta y el mobiliario de su familia. El sacrificio del Sabio Caldas fue un crimen atroz, que demostró además una gran crueldad y muchísima barbarie. Además, que el asesinato de Caldas se hizo contrariando las órdenes del teniente general Toribio Montes, que era el presidente de la Real Audiencia de Quito, que era un hombre maduro y aterrizado, que contaba en ese momento con 67 años y, según dicen, había pedido que le mandaran a Caldas hasta Quito para perdonarlo él mismo. Pero veamos una anécdota adicional. Cuando Caldas fue capturado, su tía doña Asunción Tenorio y Arboleda, que para ese entonces se dice que tenía unos 75 años, pero que mantenía el vigor de una quinceañera, que nunca estuvo de acuerdo con la causa que defendía su sobrino, la causa patriótica. Es más, adoraba a su rey. Pues bien, doña Asunción se fue a buscar a Juan Sámano, que en ese momento era el gobernador de la provincia de Popayán. Recuerden que él después fue virrey, para que le garantizara la vida de su sobrino Francisco José. Al mes siguiente, en noviembre, cuando se recibió en Popayán la noticia del fusilamiento del Sabio Caldas, doña Asunción, antes de ponerse a llorar por la leche derramada, salió corriendo a buscar a Sámano en su despacho. Tan pronto lo tuvo delante de sí, le reclamó airada por su falta de palabra, por su falta de honor y por el abominable crimen cometido al sacrificar a su sobrino. No contenta con semejante regaño, le dio una tremenda cachetada en la huesuda cara al viejo brigadier, porque es que Sámano en ese momento tenía 63 años y él era flaco y de cara huesuda.
No se sabe qué contestó Sámano. De lo que sí se tiene certeza es sobre aquel pescozón que le propinó la distinguida y muy decidida y altiva dama payanesa. A pesar del dolor de la muerte de su sobrino, doña Asunción continuó mandando en Popayán y fue genio y figura hasta la sepultura, y se dice que murió en 1838 cuando se acercaba a los 100 años de edad mandando. Bueno, amigos, hasta aquí estas anécdotas alrededor del asesinato del sabio Caldas. ¿Qué opinas del buen humor de Caldas al escribir la O negra y larga partida? Precisamente cuando iba camino al cadalso. Es que hay que celebrar ese sentido del humor. ¿Crees que eso fue buen humor o frialdad del sabio Caldas? ¿Qué te pareció la bofetada de la tía Asunción? Ay, Dios, esa señora sí que era de armas tomar. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!